Buen día, Mabel. Un saludo a toda la audiencia. Es así, estamos con la diputada Joana Ortega. Acaban de anunciar algunas acciones en torno a la situación financiera que está soportando la administración municipal encabezada por Nenecho Rodríguez. Bueno, diputada, gracias por tu tiempo. Queremos saber qué es, en resumen, lo que tienen planeado desde la Cámara de Diputados y también algunos senadores que acompañaron hoy esta conferencia de prensa. La situación financiera de la municipalidad es crítica y se está hablando también de un nuevo endeudamiento. Así es. Bueno, vemos en el balance de la municipalidad hay un faltante de más de 500 mil millones, 70 millones de dólares, para ser exactos, que no están reflejados en el balance, resultado de bonos que fueron adquiridos pero que no fueron ejecutados para lo que fueron adquiridos, obras. Asunción está en ruina, las obras no están, ahora el dinero tampoco está dentro del balance. Entonces, mañana en Cámara de Diputados, en paralelo justamente a la sesión que se va a desarrollar en Junta Municipal de Asunción, también donde los concejales van a aprobar o rechazar ese balance, voy a presentar pedidos de informe detallado con certificación bancaria respecto de las cuentas donde está guardado el dinero relativo a esos bonos, dónde estarían esos 70 millones de dólares, si la municipalidad puede hacerlo con certificación bancaria, como digo, para tener la garantía de que los bancos digan si el dinero efectivamente está o no está, como hoy vemos en el balance que presentó la Junta, la Intendencia Municipal, digo bien, ¿verdad? Y por otro lado también estamos evaluando una convocatoria, una mesa de trabajo, de diálogo, de alguna manera donde el intendente venga y nos dé explicaciones a las autoridades nacionales, tanto diputados como senadores, respecto a este faltante que es verdaderamente preocupante y sobre el cual sus directores no pudieron tampoco dar explicaciones justamente al diario de ese color. Hoy en día, ¿cómo está la municipalidad? Porque vemos que existe una sintonía, entre comillas, entre el gobierno central y la municipalidad. Se agarraba mucho de eso para decir que en otras administraciones no se podía trabajar. Sin embargo, ya pasó un tiempo del gobierno Santiago Peña y no se ve esa coordinación que decían que iban a poder tener. Sí, realmente esa coordinación que ellos hablan, yo hoy podría decir solamente la vi en una reunión que vimos fotos del intendente reunido con el, creo que con el MOPC, tiene un convenio nuevo y también con el gabinete del presidente Santiago Peña, pero no se reflejan lo más importante para los asuncenos de Asunción en obra. Y si su propio gobierno no es capaz de salvar la situación de Asunción y si él mismo no puede dar explicaciones de dónde están esos 70 millones de dólares, el futuro que le espera a Asunción es nefasto. Según algunas declaraciones de funcionarios de Nenecho Rodríguez, hay intención de mejorar la recaudación en cuanto a el cobro del el impuesto inmobiliario y demás cosas que efectivamente se tienen que hacer, en algún momento se tiene que regularizar eso, pero a la par no hay algún proyecto para enchufar, inyectar, mejor dicho, de liquidez a la municipalidad y que se puedan garantizar los servicios básicos. A ver, Nenecho Rodríguez es intendente de Asunción desde el año 2019 y desde el año 2020 nos endeudó sucesivamente por la suma total de 850 mil millones solamente desde su administración municipal. ¿Qué tipo de garantía tenemos los contribuyentes de Asunción hoy para decir vamos a ir a pagar? ¿Y qué tipo de iniciativa podría tener el municipio para recaudar respecto a una intendencia municipal que goza de falta de credibilidad, de falta de transparencia? Nadie cree. ¿Quién hoy en su sano juicio decir los que seguimos pagando nuestros impuestos lo hacemos porque nos gusta cumplir la ley? Pero por el contrario, hay muchísima gente que no lo hace, pero porque no hay confianza, es porque pagamos impuestos y eso hoy no vemos reflejado. Lo único que vemos reflejado es en el sostén de sus 100 seccionales, sostenida a partir de los operadores políticos contratados en esa municipalidad, donde sospechamos podría estar el faltante de los 70 millones de dólares, porque no hay otra explicación verdaderamente de a dónde pudo ir ese dinero. Y el intendente, yo creo que hoy debería ser consciente que se enfrenta a posibles denuncias, incluso penales, ¿verdad? Si es que no sabe explicar dónde está este dinero. Muchísimas gracias, diputada. Gracias. La diputada Joana Ortega de País Solidario, entonces, haciendo este resumen de el análisis que hacen con un grupo de opositores aquí en el Congreso. Mañana, entonces, en la Junta Municipal de Asunción se trataría este balance presentado por el Ejecutivo Municipal, digo bien, y que genera ciertas dudas, al menos en los sectores políticos opositores, sobre la situación del endeudamiento, por un lado, y de la capacidad financiera que pueda tener la administración de Nenecho Rodríguez para ejecutar obras que hasta el momento no estamos viendo mal.